Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, voz de esperanza. El 12 de noviembre, San Josafat. Señor, concédeme vivir este día a plenitud, sintiendo tu amor, tu presencia. Evangelio según San Lucas 17:20-25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. En los tiempos de San Lucas sucedía exactamente como en nuestros días. Muchos querían ver de un modo espectacular el reino de Dios y se desalentaban cuando encontraban tantas dificultades entre los mismos creyentes y obstáculos que provenían del exterior de la comunidad. Por eso recuerda San Lucas las palabras de Jesús, que cuestiona a los fariseos que quisieran ver llegar el reino de Dios de un modo espectacular y aparatosamente. Cuando el reino llega en silencio, en pequeñez, en humildad. La gran tentación de nuestro tiempo es el desaliento, porque no vemos claro que quienes dicen tener fe logren construir un mundo mejor. De repente aparecen predicadores que con entusiasmo contagian multitudes, pero al poco tiempo desaparecen y dejan una estela de dudas y descontentos. No han construido sobre las bases sólidas de la palabra de Dios vivida diariamente en la convivencia con las situaciones familiares de trabajo y de lucha. Ciertamente el reino de Dios tendrá que aparecer, pero se requiere, como dice Jesús, padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. El Papa Francisco en sus reuniones y mensajes ha estado insistiendo que la palabra se enraiza siempre en la vida cotidiana. Imitando el ejemplo de Jesús, nos habla de las cosas concretas, de las preocupaciones diarias, de los problemas de todas y cada una de las personas. Ha dicho que todo lo debemos considerar a la luz de la mirada misericordiosa de Dios, sabernos amados de Dios, pero no para hacer del Evangelio una doctrina dulce acomodaticia, sino con la fuerza de la verdad y de la justicia, con la exigencia del Evangelio. Hay quienes quisieran endulzar el Evangelio para que no presente tanto contraste frente a la vida actual, y ciertamente el evangelizador tendrá que aprender los códigos nuevos de comunicación, pero no para abandonar los verdaderos valores de la justicia, de la verdad, del amor por la vida, de la defensa del pobre, de promoción de la fraternidad. Si alguien te persigue por ser honesto, veraz y recto, no te preocupes, estás construyendo el reino de Jesús. Pero si la mofa y el reclamo es porque no somos coherentes entre lo que decimos y lo que actuamos, tendremos que poner nuestras acciones frente a las palabras de Jesús. ¿Cómo estamos nosotros esperando el reino de Dios? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.